Elimina las varices con esta mezcla de aloe vera, zanahoria y vinagre. Si necesitas reducir la aparición de varices en tus piernas y evitar esas venas dolorosas y que no lucen nada bien en tus piernas, en este video te mostraremos cómo realizar una mezcla con ingredientes naturales que ayudan a eliminar las varices evitando que vuelvan a formarse. Prepara una mezcla especial para eliminar las varices naturalmente. Antes de comenzar a usar esta mezcla que te ayudará a eliminar las varices, debes tener en claro que el resultado dependerá en gran medida del nivel avanzado de las varices y su tamaño. En algunos casos es muy recomendada la consulta con un especialista que pueda orientarnos para mejorar nuestra circulación y también evitar complicaciones cuando las venas están muy hinchadas y tienen un aspecto oscuro, para evitar la formación de coágulos. Sin embargo, cuando las venas varicosas no están muy avanzadas o si bien ya está recibiendo algún tratamiento, con esta mezcla que te enseñaremos cómo preparar, tendrás a mano una crema casera para tratar las varices ya sea como un complemento o como un inicio para su desaparición. Ingredientes que necesitaremos. Esta crema casera para varices es muy fácil de preparar, los ingredientes se pueden conseguir también fácilmente, y son económicos, así es que si de probar se trata, no perderás tiempo ni dinero. Y lo mejor de todo es que conseguirás mejorar el aspecto de tus piernas al eliminar estas varices antiestéticas. Necesitarás una hoja de aloe vera, una zanahoria, media taza de vinagre de manzana. Vamos a preparar la mezcla. Primeramente deberemos procesar la zanahoria cruda, puedes hacerlo también en una licuadora si no tienes procesadora. Lo que debes procurar es que quede muy bien procesada, como una pasta anaranjada y uniforme. Lo siguiente es agregar el gel o pulpa de la aloe vera, ya hemos mencionado muchas veces cómo obtener este gel, pero te lo recordamos, deberás obtener una hoja de la aloe vera fresca, y retirar primero las espinas, con mucho cuidado. Posteriormente debemos quitar la parte superior de la hoja y luego retiramos la pulpa fácilmente con una cuchara. Ya teniendo estos dos ingredientes bien revueltos, ahora añadimos el vinagre de manzana. Es preferible ir vertiendo el vinagre hasta ver que se logra una pasta ni muy líquida, ni muy concentrada, lo ideal para poder formar una mascarilla que sea fácil de aplicar sobre nuestras venas varicosas. Luego de mezclar muy bien, puedes volver a procesar todos los ingredientes juntos para que se forme una buena pasta. ¿Cómo aplicar esta mezcla a nuestras piernas? Esta mezcla se debe distribuir sobre nuestras piernas realizando masajes hacia arriba, haciendo drenar la sangre, y realizar movimientos suaves y repetitivos. Lo ideal es dejar esta mascarilla sobre nuestras piernas por lo menos una media hora, y posteriormente lo retiraremos con otro masaje aplicándole agua tibia. Otro método que complementará la aplicación de esta mascarilla para favorecer la eliminación de varices, es humedecer un paño con vinagre de manzana y dejarlo sobre nuestras piernas, por otra media hora, con ello logramos que las venas varicosas disminuyan su tamaño. Recuerda realizar prácticas deportivas o simples caminatas de 30 minutos a diario, para así conseguir que todo esto en conjunto favorezca la desaparición de las varices y puedas lucir piernas más atractivas. Si te ha gustado esta información, compártelo con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti.